tal? Buenas noches. Muchos papeles en el escritorio, muchos. Porque, bueno, estuvimos recopilando algunas competencias que debíamos de la octava fecha del karting Norvac y que vamos a estar entregándoselas, por supuesto, como así también lo ocurrido el pasado fin de semana. La polémica entre Werner y Jocito Di Palma a la fecha del Super TC 2000. Vamos a estar refrescando también lo de las cupecitas que terminó el año en San Pedro. El Procar 4000 con la participación de Néstor Gardinali en La Plata. Y otros temas que, claro está, tienen que ver con el deporte motor. Aquí el MotorPress, para decirles en principio que Salto tiene que prestar mucha atención. Porque gran inauguración de concesionario oficial Yamaha, la moto más vendida del mundo, llega a nuestra ciudad. Mañana viernes, 19 y 30 horas, en 25 de Mayo y San Martín. Pergamino Motos, el mundo Yamaha, se instala en nuestra ciudad en 25 de Mayo y San Martín. Bien, lo prometido entonces para el transcurso de este programa, reflejado en el deporte motor. También vamos a tener el espacio, como siempre, en el polideportivo. Atención, para que puedas ir a divertirte, Las Palmeras Bailables ofrece gran fin de semana, mañana viernes, Imperio Tropical y Matías y los Elegidos. El sábado, Catu la Noche y el espectacular show de Los Cumbieros de Santa Fe. En cuanto a estrenos, como siempre, todos los jueves, Cine Cervantes, El Hijo de Pie Grande y Guerra de Papás 2, esto en Cine Cervantes. Rapidito, con Víctor Floco, con Walter Bastari, con Eduardo Piccinini, con Adrián Belusia, nos vamos a la primera pausa comercial. Vendemos y comenzamos a desarrollar lo prometido. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Mascota sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre y calabresa. Aviones y cuatro quesos rojos por involoniesto. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle. Es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto.
Atención, Salto y Zona, se instala Pergamino Motos, concesionario Yamaha, con excelentes promociones, solamente con DNI, 25 de mayo, y San Martín, concesionario oficial Yamaha, inaugura mañana viernes 19:30 horas. Perdón. Bien, gracias a la gentileza de Puma Salto para sus líneas de lubricantes, Lubrax, Total y Móvil, en sus estaciones de servicio Ruta 191 y en la Petrobras de Calle Buenos Aires, nos metemos en el Super TC 2000 en General Roca. Hubo muchas críticas respecto a la presentación del circuito. Parecía rally, dijo uno. En tierra no se puede correr, envuelto en tierra no se puede correr. Principalmente esto fue el día sábado en las pruebas clasificatorias. Ya en carrera, igual se puede apreciar cómo se levanta polvo, inclusive un fuerte golpe de Gabriel Ponce de León. Pero al cabo de la competencia, festejaron Matías Rossi y Facundo Arduzo, el flaco de las parejas, porque podemos decir, o podríamos decir, que es casi campeón. Matías Rossi con Toyota venció de punta a punta en la undécima y penúltima fecha de la temporada, obteniendo su primer triunfo después de un año. Agustín Canapino y Fineschi completaron el podio. Facundo Arduzo terminó cuarto y quedó, como decíamos, a un paso del título tras el abandono de Mariano Werner luego de una maniobra con Josito Di Palma que generó muchas, diversas controversias con un juego de palabras entre ambos y con alguna amenaza en el medio también. Después de ese roce, Werner, con un neumático roto, pasaba de largo, se iba afuera y abandonaba, lo que generaba también el enojo del equipo Peugeot sobre la humanidad del arrecifeño. A tal punto que, después vamos a escuchar la polémica, Josito Di Palma dijo, ¿qué te crees que soy, Werner? Teniendo en cuenta aquella situación entre Werner y Rossi en el turismo carretera el año pasado, que beneficiara al 7 veces campeón, a Guillermo Ortelli. El paseo del Toyota de Matías Rossi, con la bandera de cuadros, el final, la victoria entonces para el piloto de Del Viso, el flaco Arduzo, que llegaba cuarto, y esto decía Rossi. Vamos a decir, sí, vamos ahí. La verdad que muy contento. Felicitaciones a todo el equipo Toyota Gazoo Racing. Muy feliz en lo personal. No habíamos obtenido victoria hasta acá en el Super y bueno, era importante ganar, ¿no? Antes de fin de año. Ganamos muy bien, eso es lo lindo, disfrutar, andar rápido toda la carrera. Así que bueno, ahora esperar la última. Lo habíamos hablado en la grilla y yo te decía, vas a tener que aguantar a un Canapino con un ataque en los primeros metros, en las primeras vueltas. Y así fue. Fue así, no fue una estrategia, fue tratar de siempre que un rival como Canapino lo tengas lo más lejos posible, es más tranquilizante, ¿no? Porque sabes que te aprovecha cualquier hueco. Entonces no fue estrategia, no sé si él ha tenido dos gomas nuevas adelante, las ha guardado y iba muy rápido esas dos o tres vueltas y lo pudo aguantar bien. Y después estar muy concentrado, dificultad en la pista por el aceite. En algunos momentos no se señalizó y había que estar atento para no equivocarse. Pero bueno, muy feliz, la verdad que lo voy a disfrutar con todo el equipo y muy agradecido a todo el equipo Toyota, a Daniel Herrero, el presidente de la compañía, un abrazo muy grande. A Darío Ramón, a toda su familia, a Diego Bruna, a toda mi familia y bueno, a toda la gente que me está siguiendo. Lubrax, Total y Móvil en las estaciones de servicio de Puma Salto en Ruta 191, kilómetro 93.5 en la Petrobras de Calle Buenos Aires 806. Y bueno, después de esta competencia, bueno, estuvo calentito el tema, en la zona de boxes. Werner increpó, amenazó y Josito contestó. Esto pasaba presentado por Xterra Bike. Xterra Bicicletas.
Nacional Argentino, que tiene el Super TC 2000, ya lo pasó Juan de costado, Arduzzo, ¿qué le pasa a Arduzzo? Uy, ya lo habíamos se pegaron atrás. Y se golpearon atrás de costado Arduzzo, no tendrá problema con alguna goma, ¿no? Mirá, ojo que va Werner, va Werner por el pasto, se tocaron, va Werner, no le afloja, va Werner por adentro, aguanta Josito, Di Palma, ahí está, Di Palma por adentro, Werner da cuenta de Di Palma y se vuelven a tocar, y atrás Werner ahora lo salva, su compañero de equipo que también lo toca, mirá, Muñoz Marchesi y le dio un besito a Werner. Bueno. Oh, y bueno, ahí estaba, iba a entrar el auto de seguridad, no dobló. Se rompe la goma porque Josito me choca. Corrió para eso y lo consiguió. Bueno, ojalá le sirva de algo. Josito. Corrió para eso, lo mandaron a chocar. Di Palma se cansó de pegarle. Arduzzo lo pone de costado. Hernía levanta para no chocarlo. En plena recta, zona de aceleración. Josito no solo que levanta, sino que lo aprieta Werner. Le rompe el auto en el fondo de la recta. Parece que si vale todo para ganar un campeonato, bueno, habrá que pertrecharse para eso nada más. Josito, estando apercibido, le pega a Mariano, después le pega a Muñoz, después lo pone de costado a Guerrieri, levante para que ya estaba apercibido. Los comisarios deportivos no tendrán energía en el semi, no estarán viendo la carrera. Una pena. Lo vino a buscar, Mariano Guerrero, Josito de Palma. ¡Permiso! ¡Gente, acuérdense! Mariano, fabricate el cuerpo en la tierra, nada más. No, yo no estoy caliente. Fíjate cómo tuve que bajar si no te tiraba la mierda. No tenía lugar para apretar la boca. Mirala bien en la cámara. Bueno, mira bien y después te llamo. Dijo que corriste para chocarlo. Vos tenés que definir otro campeonato, boludo. Eso no te hizo nada. Fíjate que en la curva. Bueno, pará, después te invito a ver la cámara. Te invito a ver la cámara. A ver, boludo, mirá la... Mariano fabrica un lugar en plena recta en el cual no había. Tira dos ruedas al pasto y me toca, así que nada. A lo mejor está buscando excusarse de una mala acción de él en pista y nada más. Digamos, no tengo nada en contra de Mariano, pero yo corro mi carrera. Arduzzo iba adelante, digamos, nada que ver. Entonces, digamos, se están mezclando mucho las cosas y bueno, nada, estoy más que tranquilo. Josito, ¿corrió para eso o lo mandaron a checar? Digamos, yo no corro para chocar. Si vamos al caso de quién salió para correr para chocar, fueron ellos ayer, que Muñoz me partió en medio en la largada. Mariano fabrica un lugar tirándose dos ruedas al pasto, el cual lo dejo entrar porque si me cierro me cuela el alambre. Y después llegamos a la horquilla y no me choca, me deja durar por fuera y después me choca Muñoz en la otra curva. Entonces, digamos, lo que salieron a chocar y hacer una carrera mal planteada me parece que fueron ellos. No tengo un prontuario malo, como lo tienen algunos, y bueno, nada. Xterra Bike Bicicleta nos trajo este momento polémico. Por cierto, para mí, dando mi humilde opinión y teniendo en cuenta la televisión de las productoras que se dedican a estas categorías y que están arriba de todo, Werner pierde energía en lucha con Josito Di Palma cuando él tiene lucha con otro, con Arduzzo. Pierde energía chocándolo después a tal punto que pierde velocidad y su compañero de equipo termina empujándolo. Pero bueno, veremos qué sucede en la definición, pero me parece que Arduzzo es casi campeón. Presentó este momento Xterra Bikes y nosotros vamos a una pausa, la segunda pausa comercial y ya volvemos, dale. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud, cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor.
Entregas a domicilio. Eco Madera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Este último año en Salto, batimos récord en inversión en educación, destinando 16.206.738 pesos para el futuro de nuestros niños, 11.777.000 pesos en obras y reparaciones para 28 establecimientos de educación pública, a los que se suman alrededor de 4.5 millones de pesos destinados al funcionamiento de instituciones educativas no formales y talleres, la realización de viajes de estudio, la compra de mobiliario y el otorgamiento de becas. Haciendo Escuelas es un programa impulsado para mejorar las condiciones de acceso al derecho a la educación. Haciendo Escuelas es pensar en nuestros hijos. Salto, lo hacemos juntos. La mayor categoría que tiene el karting Norvac nos quedó colgadita el otro día, no la pudimos difundir. Entonces vamos a hacerlo esta noche y teniendo en cuenta también que el venidero sábado hay pruebas en el circuito emplazado en el complejo Titi Sticconi en Pergamino, teniendo en cuenta que allí se hace el coronación. Y atención que se corre en sentido horario, es decir, al revés de como se venía corriendo habitualmente. Vamos entonces... Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca, el bañero La Chiquita, ruta 3, kilómetros 781, para ver la Master Internacional con un Gustavo Espiga, el piloto de Junín, con licencia en la Federación Regional número 3, que hizo todo bien en clasificación y en serie. Allí se ponía en marcha la penúltima final de la jornada, esta categoría que al igual que la Procar tiene sistema de clasificación, series y final. El piloto de Junín, activo participante en el karting del oeste y en el karting del centro, se vino para la Federación Regional número 2 e impuso una notable superioridad y con una clara ventaja, una clara diferencia, superó a Mario Bernasconi, que tiene el kart número 2. Tercero venía pegadito el piloto de Bragado, Omar Lacana. Detrás de ellos, el venadense Gastón Eterovich, Mario Bernasconi es de Winca Renan Co. Espiga de costado en la entrada del honguito, prácticamente haciendo un trabajo formidable. Mario Bernasconi segundo y detrás Omar Lacana, quien está primero en el campeonato. Allí veíamos el ingreso a la recta principal con muy despegado ya el piloto Bernasconi y Lacana, porque ambos se dedicaban al segundo y tercer puesto respectivamente. Otra vez la imagen sobre Espiga. El de Junín iba a ir rumbo a la victoria, seguido de Mario Bernasconi, tercero Omar Lacana, cuarto Gastón Eterovich, quinto el pergaminense Fernando Michelangelo, sexto lugar para Juan Bonomi, séptimo Alejandro Marcolini, el piloto de Peirano, y octavo Héctor Ventorino. El final de la competencia con la bandera de cuadros
agitándose para marcar el final de esta competencia en el trazado Oscar Bocha Viola, presentado por Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca, el mayor Burato Beach en la provincia de Buenos Aires, un lugar fantástico y con una gran pesca. Don Carmelo. Bien, bueno, veíamos el karting, esta Master Internacional, que está muy linda en cuanto a definición. Y la Cana está primero en el campeonato. Recordemos que Espiga, que es piloto de otra regional, no suma los puntos. Es decir, que los 20 puntos fueron para Mario Bernasconi. No fueron para Espiga porque no tiene licencia de Fedenor. En caso de que haga la licencia, claro está, sumará los puntos. Así es el reglamento de Norvac. Bien, y nos vamos ahora a otra presentación. Gentileza de Hernán Caporossi, Mini Maquinarias. Ahí a pasitos de Ruta 191, en Profesor Domínguez y Manuel Robador, presentando la categoría Escuela, Junior o Mi Primera Experiencia. Y está bueno difundirla la categoría porque son los chicos que empieza con unos simples motores. Y allí tuvimos las presencias de 7 pilotos. Leonel Maidú, el 4, es Valentino Roldán, piloto de la Violeta. El 45 es el hijo de Rulo Gutiérrez, Tobías Gutiérrez. Vimos al 5 de Estefano Muñoz Rodríguez, piloto de Chivilcoy, el hijo de Mauricio Muñoz, que se iniciara en karting de muy chiquito. El 6 es Tomás Cardoso, de Chivilcoy. El 3 es Valentino Roldán. Y el otro chico es León Benpinotti, muy chiquitito, 6, 7 años, haciendo sus primeras experiencias en esto del karting. Ahí está Cardoso. Valentino Roldán, León Benpinotti, Leonel Maidú. La presencia de Tobías Gutiérrez. Ah, primeros manejos, primeras experiencias. Y está bueno que, bueno, podamos difundir y de que ojalá puedan sumarse más chicos a esta mi primera experiencia. Presentado por Hernán Caporossi, Mini Maquinarias, en Profesor Domínguez Manuel Robador, a pasos de Ruta 191. Para el venidero fin de semana, atención, Top Race, Top Race Series Junior, esto será el Coronación en Paraná. El Turismo Nacional corre en Rosario. El Rally Federal, con la presencia de Claudio Garabano, asistencia perfecta. Cayo Garabano corre, o el Rally Federal, en San Antonio de Areco. Las categorías del Sur, con Maximiliano Cardinale y con Di Santo, en Colón, Coronación. La clase A del TC Regional, en La Plata, una definición fantástica. Bueno, allí estarán también Eduardo Díaz y Juan Ipierce. Para el año que viene, muy posible Gustavo Colombini. No sé, Marcelo Richard. Bueno, hay unas cuantas novedades. Y el karting Paco corre el premio Coronación en el trazado emplazado allí junto al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Pausa, el Motor Press, ¿le parece bien? Vamos, director. Verdulería y carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos en Dardo Lafalce 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor.
AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Atención, super ofertas de materiales. Buenos Aires, en Avenida España 666. Puerta medio vidrio doble chapa, 3.650 pesos. Grifería monocomando para cocina, 950 pesos. Puerta frente doble chapa inyectada, 2.990 pesos. Griferías completa para baño, 3.550 pesos. En Materiales Buenos Aires, Avenida España, 666. Vamos ya con el próximo informe. Tiene que ver con Pino Hermanos, ferretería y materiales para la construcción. Nuevo local en Avenida Italia, 347. Para hablar de la categoría senior, Facundo Sánchez largaba adelante, el piloto de salto, haciendo su debut en esta categoría. Esta es la competencia que tuvo ese desenlace lamentable de un vuelco terrible de Agustín Ranure, el piloto de Ascensión. Bueno, se abortaba, por supuesto, la competencia. Se iba a tomar un tiempo prudencial, se ponía nuevamente en condiciones la pista y se relargaba la competencia con la misma grilla, teniendo en cuenta que no llegaron a totalizar una vuelta. Allí estaba todo preparado para esta segunda final de la categoría senior 150, donde en la primera se coronó campeón Tomás Lordi, el piloto de Junín. Sebastián Videla le ganaba en la partida al karting de Facundo Sánchez, que se quedaba en el inicio de la competencia con algún inconveniente. Así, en esas condiciones, iba a ir hasta la curva del oeste y iba a perder 7-8 puestos el piloto de salto, pero que de todas maneras el piloto Soda y Agua PM se las ingenió para hacer un buen trabajo. Sebastián Videla venía insinuando ya muy buenos trámites de competencia. Había terminado segundo de Rocío Liaro en Pergamino. Lo hablábamos con él, estaba muy contento, muy satisfecho, porque había conseguido su mejor puesto, segundo. Bueno, acá saltó a la punta de la competencia y no la iba a abandonar hasta lograr su primer triunfo. El piloto de la unidad número 23, que había hecho el séptimo tiempo en clasificación. Nos acompaña Lavadero López, Auto Spa, Descuentos, Agencia de Remises, Belgrano y Dardo La False, Centro Integral del Automotor en Irigoyen 611, Herrería 6J en Gutiérrez Paz 248, esquina Nicaragua, que además realiza automatización de portones. Y Néstor Gustavo Contreras, Electricidad Industrial en Mirita de la Valle,
245. Volvemos a la carrera. Videla, Lordi es el 4, ya campeón. Y una jauría detrás. Una categoría con 20 pilotos. Interesante las competencias. Sobre el final se mejoró el estado de la pista, teniendo en cuenta un cambio en el sistema de riego, que era lo que solicitaba la gente del Club Coronel Rincón, y que no fue realizado así en las finales anteriores a la Master Internacional y la Procar. Mucho para divisar. Ingreso y la victoria de Videla, segundo Lordi, tercero Terré, cuarto Villa, quinto Roldán, sexto Borassi, séptimo Rassi, octavo Caso, noveno Puntín y décimo llegaba Facundo Sánchez, gracias a la gentileza de Pino Hermanos Ferretería y Materiales para la Construcción. Un décimo terminaba Cristian Sibori, teniendo en cuenta también a otro de los participantes saltenses. Lo más importante de esta final fue que Agustín Ranure y Rocío Liaro, más allá del incidente, no se golpearon. Bien, nos vamos ahora a hablar de lo que fue el último fin de semana, los zonales en Arrecifes. Con imágenes de archivo les cuento que se definieron los campeonatos. En el caso del TC Zonal, Juan Manuel Iglesias, el piloto sanpedrino, si bien comenzó complicada la jornada en Arrecife con el sábado, al dañarse su auto en choque con Monteverde, bueno, trabajaron y pusieron a punto el auto y después, con la clasificación, eso había sido el entrenamiento, Juan Iglesias se coronó campeón, dejando así sin chances a Darío Matkovich. La final 1 fue para Juan Iglesias, segundo Facundo Martínez, tercero Fernando el Pichi Iglesias. En la 2 ganó Facundo Martínez, segundo el Pichi Iglesias y tercero Juan Iglesias. En el TC del Norte, Claudio Cayú, con un excelente andar, se quedó con las dos finales del TC del Norte bonaerense en el Costanero de Arrecifes, categoría que puede tener el año próximo a Horacio Tati Sánchez. Cayut, con su efectividad, se quedó con el campeonato. En el 4000 limitado ganó Juan Sebastián Gallo, de punta a punta. Su tercera final consecutiva ganó el piloto de Varadero. Luego Silvio Erazo y Juan Carlos Gómez había sido campeón en Varadero Pelusa. En el T850, en la Fórmula Renault, el piloto de Teo de Lina, Maximiliano Casey, logró la victoria, su primer victoria en el historial. Le siguieron Darío Licey y Cali Hernández. Hernández se coronó campeón. En la 128, gran triunfo del colonense Marcelo Fernández. Le siguieron Andrés Santía y Walter Martínez. En el T850, después del impresionante vuelco que sufriera en Varadero, Diego Lupi se tomó revancha y ganó en el Coronación. Le siguieron Santiago Molina, Pablo Ricardo, Pablo Marelli y Maximiliano Maes. El arrecifeño Santiago Molina se coronó campeón del TC850. Esto fue en Arrecifes, en el marco del premio Coronación de la temporada 2017. Bien, Top Race y Turismo Nacional en el orden nacional para el próximo fin de semana. El Rally Federal corre el karting Paco y las categorías del sur en el Emilio Reybet de la ciudad de Colón. Rapidito, damos vuelta a la página y nos vamos a una nueva pausa. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conocenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Thank you.
ositos. Tu mascota sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes, tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre, o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Yo te puedo decir que aquí la vida es una puta. Todo el mundo está apoyando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Ah, bueno, mientras se van sucediendo las competencias, uno va diciendo lo que conoce, lo que escucha, lo que averigua. Sí, Horacio Tati Sánchez tiene casi todo listo para estar en el TC del Norte en la temporada 2018. Gustavo Colombini estaría regresando al TC regional. Y Cristian Sibori, que hoy está en el karting Norvac, estaría recalando en la categoría Fiat 128 del TC Roque Perense, entre algunas de las novedades. Atención, Ferretería El Bicho tiene para vos excelentes ofertas. Un látex más un fijador más un enduido, 1.550 pesos. Manguera rollo por 15 metros, 95 pesos. Lámparas LED de emergencia, 139 pesos. Anteojos transparentes, Víctor, ¿necesitas? 38 pesos. Equipo de pintar, 1.250 pesos. Nos vamos armando por la duda. Equipo de pintar, 1.250 pesos. Y super oferta en membrana, ¿sí? 1.450 pesos. Bien. Membrana de 20 litros, ¿sí? Bien, vamos entonces con auspicio, nos metemos, pago fácil, hacelo más fácil, no hagas tantas colas, andá, Avenida Mitre, 666, Cupecitas en San Pedro, 10 atrás, se desarrolló la última fecha de las Cupecitas. Una fecha que se organizó un tanto rápida. No estuvieron Crossi, tampoco Petrosino. Sí lo hizo el binomio Cipolone de la localidad de Inés Indar. Ahí está el Chevrolet que nos representa. Algunos autos de la nueva generación, si se quiere, que van apareciendo, como la Chevy, algún Valiant, un Ford Falcon, como el que tiene Juan Crossi. Y les cuento que terminó el año con esta competencia, donde el cololense Miguel Bonifacio se coronó campeón. Luego, segundo quedó Leonardo Jorge Mitino, de Rufino. El 3 para Juan Carlos Faleroni, de Peirano. El 4... Ricardo Barrela, de Hurlingham. El 5, Fernando Capriotti, que
que corre con un Ford Falcon del Sargento Cabral. Luego Walter Pistola, de Bragado. Nicolás Nondedeu, de Junín. Damián Sicarelli, de General Geli. Federico Boraño, de Mercedes. Y completó el top 10 de las cupecitas Jorge Cocciolilio, de Capitán Sarmiento. Vigésimo fue el indartense Nicolás Cipollone con el Chevrolet 400. Vigésimo tercero, los Petrosino con la Chevy. Trigésimo cuarto, Juan Manuel Crossi con el Falcon. Muy orgulloso de que nos representen. Tres binomios en esto de las cupecitas, que tuvo un calendario un tanto difícil. No se pudo concretar la Luisa, esa gran prueba que estaba organizada de una manera muy especial por el Club Labradores. Una pena realmente. Pero bueno, acá están las imágenes de San Pedro. Los Pampas Servicios, aplicación de poliuretano con máquina de última tecnología en Tristán Lobo 265. Global es movimientos de suelo 1547-7252. Y no te olvides de Alambres Cardoso. Alambres de calidad. Alambres Cardoso. Llame al 1540-1181. Lavadero El Galpón, de César Bartolino. Ahora en La Valle 320, un lugar amplio y seguro. Llámalo a César Bartolino al 1566-3826 y hacelo con Pago Fácil. ¿Sí? Pago Fácil en Avenida Mitre. El agradecimiento a Luciano que nos acompaña. Usted me dice, Víctor Floco. Pausa, ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Barclay Internacional ART, siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud, cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio Ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Este último año en Salto, batimos récord en inversión en educación, destinando 16.206.738 pesos para el futuro de nuestros niños, 11.777.000 pesos en obras y reparaciones para 28 establecimientos de educación pública, a los que se suman alrededor de 4 millones y medio de pesos destinados al funcionamiento de instituciones educativas no formales y talleres, la realización de viajes de estudio, la compra de mobiliario y el otorgamiento de becas. Haciendo Escuelas es un programa impulsado para mejorar las condiciones de acceso al derecho a la educación. Haciendo Escuelas es pensar en nuestros hijos. Salto, lo hacemos juntos. Junto a
nosotros, taller de chapa y pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, cerraduras, alza cristales, colocación de parabrisas en Libertad 890. Además, Javi Autos, conseguís usados como nuevos, acercate en Italia 99 y conocé todas sus propuestas. Héctor Gali, Electricidad Rural Industrial y Domiciliaria, llamalo al 1546 3950. También tené en cuenta Taller de Damián Escobar, Mecánica en General en Córdoba 30. Y Titi Block, Mecánica en General Pesada y Liviana, Salta 356, teléfono 1544 2350. Vamos entonces a un nuevo informe. Presentado por La Providencia, almacén, tienda de comestibles en Avenida Mitre 780. Para hablar de una nueva fecha del Procar 4000. Categoría que se desarrolló en La Plata en el marco de la novena fecha. Ese es el auto de Néstor Gardinali, el Ford. Todo listo para iniciar la competencia. Gran Premio Interlub, lubricantes, bengalas al aire. Vuelta previa para la novena del bien preparado, 4000 en La Plata. Salió de Buenos Aires. Con Juan José y adelante. Y esta es la grilla. Con Juan Pablo Sapienza. Segunda línea para Fabián Novak y Lucas Larroque. La tercera para Leo Olmos con Carlos Goncalves. En la cuarta, Jorge Gargaglione con Guillermo Borla. La quinta para Néstor Gardinali junto a Elba Walter Viega. En la sexta, Andrés de Miguel con Sergio Mastantuono. La séptima para Fede Larroque con Rubén Álvarez. En la octava, Claudio Ruiz y Guillermo Ferrón. La novena para Walter Santoro con Marcelo Máscaro. En la décima, Bruno Dirucci con Facundo Ludueña. ¡Alargaron! Buen lugar de partida tenía Néstor Gardinali, pero se cruzaba uno de los autos y lo tenía que esquivar Gardinali, lo cual lo arrojaba al fondo del pelotón. Una pena realmente. De todas maneras, después iba a recuperar. La punta entrando a la recta principal, gana la carrera Eguía en el Moura de La Plata. Lo trae cortito Lucas Larroque. Parecía que se tiraba sobre la máquina de Eguía padre, el de 25 de mayo. Ahí está, se tiró en el curvón. Cambia la punta de la carrera. Sorprendió a todos, Luquitas. Parecía que se guardaba. Primero amagó a mostrar el auto por dentro. Después parecía. Golpe de escena en esta competencia en La Plata. Gardinali estaba décimo tercero. Ganándole las posiciones a Nova, a Ludueña, a Ruiz, a Mastantuono y a Goncalves. Marcelo Máscaró, el piloto de Pergamino. Gardinali otra vez en la imagen. Cuando salís y vas a ingresar al retome para la izquierda, ahí pudo aprovechar a Larroque para anticiparse a la maniobra. El relato de la gente de la categoría. Con el de la zona sur, con el de la nuca. El Ford otra vez. Viene también con el Falcon. Competencia que iba a ganar Federico Larroque. Segundo terminó el pergaminense Máscaró, tercero Guillermo Ferrón, cuarto Fabián Novak, quinto Leonardo Olmos, sexto Facundo Ludueña, séptimo Andrés de Miguel, octavo terminaba Guillermo Borla, noveno Néstor Gardinali. Se termina la carrera para Eguía y lo vemos a Viegas luchando de igual a igual con Federico Larroque, buscando a Andrés de Miguel. Y décimo Rubén Álvarez. El autódromo Roberto Mouras. Aquí lo vemos a Ruiz, que en este momento viene viajando en el puesto 15 viene. Néstor en otro buen trabajo. Gardinali y Olmo luchando ahí también, lo veíamos con Viegas. Estando séptimo ahora. Lamentablemente, problema definitivo. Una buena labor de Néstor Gardinali en el Porcar 4000, que va a terminar la temporada en Buenos Aires. Pasa Gardinali, pasa Olmos, pasa Novak, pasa Viegas, todos restando en el giro Mastantuono. En definitiva, ninguno de los dos aflojó. Buena presentación de los autos y una categoría B, una categoría atractiva, interesante. Lamentablemente Ferrón terminó perdiendo cuando
Natale y Ludueña, el Falcon y el Torino. Última vuelta. Cartel de última vuelta. Bueno, ahí queda una última vuelta en esta competencia que ganó Sapiencia, ganó. Corregimos, La Roque, Mascaró, Ferrón, Nowak, y terminaba más arriba Gardinali. En esta competencia nosotros confundíamos el resultado que dábamos recién. Bueno, el parte nos llegaba con la fecha anterior, una pena. Pero bueno, ahí estaba, gracias a la Providencia, tienda de comestibles en Mitre 780. Bien, Paddock Motos, Beta, Bajaj, Corben, Avenida Antártida 107, teléfono 422-595-1567-06-85. Nuestro amigo Matías Aliega junto a Paddock Motos. Pausa, dale, ya volvemos. Verdulería y carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos en Dardo La False 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, ya sobre el final del programa, teniendo en cuenta para el venidero, la Top Race, el Turismo Nacional, el Rally Federal, estará corriendo el Paco, categoría de Paco y las categorías del Sur en Colón. Vamos entonces con otra presentación, dale. Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero en Charras 370. Rectificación Díaz, junto al automovilismo, la final 1 de la Master 150. Con Mariano Obrejón, el piloto de los Toldos, largando desde la mejor posición. Eugenio Lowling. Y acá se presentaba Martín Chilán. Alejo Pérez. Arnaldo Vilos. Que no suman puntos. Entonces es vital para las aspiraciones de quienes luchan por el campeonato. El 1-2. En pista, en el campeonato y en pista. Orejón. El 51 de Vilos. Chilán.
la presencia del 2 de Mario Acosta, Javier Fanuse, en porfía ahí en el sexto, séptimo puesto. Ahí está tercero y cuarto los de Chacabuco. Sexto, Javier Fanuse con la unidad número 8. El Rulo Gutiérrez con la unidad número 45. Y este es Mario Acosta. Alejandro Rimini. Corrijo, Alejandro Rimini. Volvemos a la carrera. Está la victoria de Orejón en esta competencia que debíamos, donde terminaba primero, segundo Lowling, tercero Vilos, cuarto Acosta, quinto Alejo Pérez, sexto Ferraro, séptimo Dauría, octavo Ormazábal, noveno Genzano, décimo Tordo, y terminaba con inconvenientes Fanuse, rectificación Díaz en charras 370, presentando a la categoría Master. Rulo Gutiérrez terminaba décimo segundo y con inconvenientes Daniel Benestante. Bueno, bien, tuvimos un programa medio agitadito hoy, pero bueno, lo llevamos adelante, lo llevamos a cabo finalmente. No olvidar entonces las reuniones para el próximo fin de semana. En cuanto al karting, corre el 9 de diciembre en el Tití Sticconi de Pergamino. Este sábado hay entrenamientos para la categoría, que correrá distinto a como lo viene haciendo habitualmente. Super Motar, Super Quads, habrá el mismo fin de semana en Arrecife para terminar la temporada 2017. La clase A del TC Regional corre este fin de semana en La Plata con presencia de saltenses. Hasta aquí hemos llegado, agradezco enormemente la compañía de todos ustedes. Nosotros, Dios mediante, estaremos haciendo un nuevo Motor Press. Hasta pronto.